lugar me toca dar las gracias por el apoyo recibido y la ratificación como candidato. Espero hacer una campaña que responda a las expectativas que todos y todas tenemos y tenéis. Bien, me corresponde a mí presentar un poco los principios básicos, las ideas y la forma de trabajo para elaborar el programa electoral, porque al final, como los tiempos que corren, casi son más importantes al final. Hay que definir primero las personas, porque los medios de comunicación nos piden las personas y demás, pero para nosotros que llevamos, los que llevamos tiempo en política y los que no, pues también al final de lo que se trata es de poner en común un programa con el que ir a las instituciones. Bien, no vamos a poner ahora si vamos a arreglar tal o cual calle, sino lo que se pretende, lo que hemos aprobado en la coordinadora o someter a la consideración de la Asamblea es los principios por los que debe regirse este programa y cómo lo vamos a estructurar. Bien, ¿por qué unos principios? Pues hombre, evidentemente porque la gente puede hacer muchas propuestas, puede haber una participación, pero claro, esta candidatura tiene un perfil, tiene unas ideas con las que se tendrá que elaborar el resto del programa. Y ahora pues iremos, si por ejemplo hay alguien que hace una propuesta racista, directamente pues este programa no la contendrá ni la valorará. Si hace una propuesta en la línea de que tengan determinados privilegios, los que ya tienen privilegios, pues esta candidatura no lo incorporará, ¿no? ¿Cuáles son esos principios? Bueno, primero, y algunos de ellos los hemos oído ya en la presentación del código ético, porque estos valores éticos son los que impregnarán o deben de impregnar el programa. Hemos aprobado un código ético, unas formas de actuar. El primero de todos es la que será una elaboración colectiva y participativa. Queremos que el programa no lo haga una persona, por mucho que sepa, o varias personas. Una persona que sepa mucho de urbanismo, pues llega un arquitecto y nos diga cómo tiene que hacerse el programa. Una persona que sepa mucho de economía, pues nos haga el capítulo de Hacienda, y los demás, bueno, pues permitimos que colabore y se estima las aportaciones, pero lo que queremos es que la gente opine y que el mayor número de personas hagan aportaciones a la elaboración de este programa. Por eso decimos que queremos que sea una elaboración colectiva y abierta. Hablamos de democracia real y participativa. Como decía, queremos que se participe, pero queremos profundizar en las instituciones, y en este caso en las instituciones locales, que sería el Ayuntamiento y la Comarca, que es algo que nos presentamos con este programa, avanzar de la democracia representativa a la democracia participativa. Más allá de eso de ir a votar cada 4 años. Yo esto lo he oído en Tarazona algún representante del Ayuntamiento decir: no, si participación ya se participa cada 4 años. Bueno, pues nosotros queremos que se consulte y que la gente se implique en el gobierno de la ciudad, más allá de cuando se va a meter una papeleta en una urna donde hay unas pocas opciones para determinar quién quieres que te gobierne. No, es tutelar a quien te está gobernando y apoyar a quien está en las instituciones representándote. Por supuesto, los principios de igualdad, más que de igualdad, de equidad de trato y de solidaridad. Aquí podríamos hablar mucho de los impuestos, de las tasas, tratar de hacer bonificaciones que se ajusten y que pongan en igualdad de situación a los que más tienen con los que menos tienen. Ese sería un poco el principio dicho de una manera muy fácil. Como decía antes José Miguel y Dayana, que nos ponían el código ético, el principio de transparencia, que las cosas que se hagan no en un búnker, sino que haya un palacio de cristal, ¿no? Que se sepa qué es lo que se hace, que se pueda pedir explicaciones y que esas explicaciones de por qué se hace, que se den. Un control de la ciudadanía, en este caso sometido a asamblea o con otros métodos de información que los hay. Un principio que nos tiene que caracterizar respecto a otros partidos y a otras opciones que va a haber es que nosotros apostamos decididamente por la gestión pública de los servicios. Aquí pone una palabra que ahora está de moda, que es la remunicipalización. Hemos oído la renacionalización, ¿no? Pues la remunicipalización es que los servicios que están en manos de empresas privadas, algunos de ellos de grandes corporaciones, de multinacionales incluso, en el Ayuntamiento de Tarazona, en la medida de lo posible
los tratemos de volver a la gestión pública. Digo, en la medida de lo posible, porque claro, luego hay unas leyes que cumplir y ahora mismo hay unos compromisos que el ayuntamiento tiene, unos contratos que también nos comprometemos a auditar. Claro, algunos de ellos son, yo diría que incluso lesivos para las arcas municipales. Partimos del principio de que al final la empresa privada siempre tiene el legítimo, porque estamos en una economía de mercado, ¿no? El legítimo derecho al beneficio, el beneficio industrial. Bueno, pues es que siempre se dice que se gestiona mejor desde la empresa privada y nosotros decimos que no, que lo gestionado directamente de momento no lleva el beneficio industrial y no lleva IVA. Por lo tanto, entendemos que se puede gestionar de manera más eficiente, más económica y más austera desde lo público. Claro, y dice, no, es que una empresa privada lo puede hacer mejor. Hombre, tú estás obligado a gestionarlo bien o intentar gestionarlo bien, que para eso eres cargo público y para eso nos presentamos, para intentar hacerlo nosotros. Si luego lo externalizas a una empresa, ¿qué sentido tiene que tú te presentes para ser cargo público? Si lo hace una empresa, votaremos a una empresa, ¿verdad? Bueno, pues este es un poco el principio que pretendemos. Como decía, una auditoría de las contratas, estas contratas, que ahora mismo vemos algunas dudas, pero claro, todo esto hay que estudiarlo y hay que estudiarlo por gente que sabe, por técnicos que saben. Debemos de auditar las contratas que ahora mismo tiene el ayuntamiento y la comarca. Estábamos hablando siempre de dos instituciones a las que nos presentamos, el ayuntamiento y la comarca, y finalmente hay otras candidaturas con las que nos podemos coordinar en el resto de los municipios de la provincia. Y si no, pues igualmente saldríamos también, podríamos obtener representación en el Instituto Comarcal. Otro principio que es el avance en la dinamización de la actividad social y económica de la comarca que tiene que regir el programa, tenemos que buscarlo. Ahora hablaremos de los objetivos, esto casi podría ser más un objetivo que otra cosa. Y la modernidad, adaptarnos a los nuevos tiempos, no solo con las tecnologías de la información o con las tecnologías que permiten la participación, sino también pues en las nuevas formas. De hecho, el someter las candidaturas a un método de elección abierto pues es un sistema moderno, ahora, ¿no? Pues se trata de trasladar estas cosas al ayuntamiento. Como decía, este programa electoral se hace para algo. ¿Para qué? Pues para gobernar, para tener un guión con el que actuar el día que estemos en el ayuntamiento.